Uno, dos, tres. vale y yo me voy y... es que la gente no va a tener nada todavía Buenos días de nuevo. El tiempo corre y han pasado los cinco minutos. Ahora les explicaré por qué es necesaria también esta puntualidad. La mayoría de ustedes saben que eh, estas sesiones se están retransmitiendo eh, vía Internet. Eso exige una, una puntualidad especial. Y también eh, exige que esté la sala cerrada en cuanto empiecen las ponencias. Es por eso que vamos siempre eh, a cerrar la, las puertas de acceso eh, justo cuando empiece la ponencia y, sin embargo, quienes por alguna razón no puedan entrar o hayan llegado tarde, tienen la facilidad de seguirla a la sala contigua, ¿eh? muy cerquita de aquí. Ayer tuvimos una excelente eh, jornada inaugural, pero hoy en cierto modo empiezan más las jornadas de trabajo y bueno, pues eh, hay que dar una serie de, de avisos y me corresponde a mí eh, hacerlo en nombre del comité organizador. Eh, tengo que avisarles y eh, darles la, la noticia y que lo sepan, que eh, se ha instalado en esta misma planta eh, dos salas. Eh, pues que pueden, que deben visitar. La primera, eh, les tengo que avisar, la sala de la memoria agradecida. Y ahí van a encontrar pues fotografías, recuerdos pues, de momentos entrañables de la vida del Beato Manuel González, incluido un vídeo que podrán ver cuando quieran. La sala está abierta al final de este pasillo. Luego tenemos el Museo de Don Manuel. Las hermanas han traído desde Palencia muchos recuerdos, eh, objetos personales que algunos sabemos que, que están primeras ediciones de sus obras, eh, bueno pues objetos que nos pueden acercar aún más a, a su vida. Esta sala, eh, este museo, es un museo auténticamente estará abierto en los momentos en los que no tengamos sesión. Esta mañana pues estará abierto a partir de la una y media eh, y hasta la hora del almuerzo y luego se abrirá desde las tres hasta las cinco. Y más tarde, al acabar la sesión de tarde, desde las 8 hasta las 9, para que puedan ir pasando y, y verlo. O sea, cuando no hay sesiones, pueden pasar a ver el museo. Luego, quizás algunos hayan visto, en el pasillo están colocados los dibujos del concurso de dibujos que se ha organizado con motivo de este Congreso. También les recomiendo que lo vean, porque a mí que me ha tocado la suerte de participar en el comité seleccionador. Eh, pues he encontrado auténticas joyas de cómo estos niños de las catequesis pues han entendido el carisma y con su inocencia y con su alegría pues lo, lo representan. Bien, eh, estos son los tres avisos de, de lugares a los que, puede, que, que se han colocado esta mañana. Eh, avisos más concretos las personas eh, que quieren obtener créditos de libre configuración eh, me entenderán los que están en esto eh, en sus respectivos para sus respectivos estudios eh, pues, que necesitan una acreditación y una certificación del comité en este caso del comité académico por favor esta tarde eh, a partir de las ocho cuando acabe la sesión se reunirán con don daniel padilla en en alguna de probablemente en la misma sala edith stein arriba eh, y para que les dé las instrucciones acerca de, de cómo pueden eh, hacer lo que, los trabajos que tengan que presentar. Eh, también hay personas que no han concluido con eh, la cuestión económica, no han pagado alguna cuestión. Esta mañana la hermana María Gorete estará en el, la sala donde recogieron eh, la carpeta y la acreditación, o sea, la, la contigua esta, para que eh, paguen aquellos que no lo han hecho. Eh, lo, igualmente, quienes hayan solicitado el DVD de recuerdo que se está haciendo, pues también pasen por este sitio. Eh, ...para concretar su, su pedido y pagarlo. También tengo que anunciarles que en, en el stand de entrada... ...se han puesto a la venta los sellos conmemorativos... ...que se han editado con motivo del Congreso. Pues se han hecho con mucho cariño, pero además han quedado muy bonitos. Es un recuerdo, bueno, también filatélicos es especial... ...pero también para todos lo podrán adquirir. Me parece que son a dos euros cada uno de los sellos... ...que también valen para, para mandar cartas. Son sellos de circulación, no son, sol, no son solo conmemorativos... Eh, tengo que también encontrarán eh, en algunos lugares, en la puerta del comedor y de, quizás de, también de esta sala, la lista con las personas que van a asistir a los talleres. Los talleres se desarrollan en aulas pequeñas y por eso hemos limitado el aforo, pero me anuncian que todas las personas que han solicitado ir a un taller pues efe efectivamente podrán hacerlo. A la vez que los talleres, eh, en esta sala, pues se da la lectura a las comunicaciones. De modo que aquellos que no vayan a los talleres, les invito a venir a las comunicaciones que son realmente muy interesantes. Eh, sobre el orden de, de las ponencias, pues eh, se les ha rogado a los ponentes que se atengan a los 45 minutos y se ha reservado 15 minutos para preguntas. Preguntas que puedan hacer. Se va a distribuir unos cuartillas de modo que durante la ponencia o los minutos eh, al concluir, quien quiera hacer una pregunta eh, la pasa hacia el lateral, la entrada, que las personas lo recogerán y eh, organizaremos así para que el ponente pueda contestar en el tiempo que tengamos. Pues muchas gracias y ahora ya tiene la palabra don Javier que presentará a Miguel. Bueno, pues muy buenos días. De nuevo, es una gran alegría poder saludarles ya en, después de haber iniciado de una manera tan solemne, tan especial, este Congreso en el día de ayer. Y me han pedido de la organización que les presente pues, al primer ponente de hoy, el profesor Miguel Norberubarri, y para mí, pues más que un trabajo, pues es, es una gracia y un honor sobre todo por la cercanía que nos une eh, el conocimiento que desde hace varios años tenemos los unos de los otros y porque él pues es en esta casa una persona muy querida muy amada y considerado pues también un miembro de esta institución del padre eh, perdón del padre no de don Miguel Podemos decir respecto a su formación académica que es doctor en filosofía y letras, concretamente en el ámbito de la literatura española del siglo de oro por la Universidad de Sevilla en el 1999. También hizo su maestría en artes, literatura comparada, en la Universidad de Puerto Rico y es bachiller en artes, filología española e inglesa en el College of the Holy Cross. También ha realizado amplios cursos de formación continuada en literatura secular y espiritual flamencas en Nimega y en Amberes. Respecto a su experiencia docente, pues él ha trabajado durante varios años en Nimega, en el Instituto Carmelitano, junto a la Universidad Católica de la Ciudad de Nimega. Eh, en la actualidad... Sigue siendo profesor de la Universidad de Amberes, donde imparte literatura española del siglo de oro y también temáticas relacionadas con los contactos culturales entre Flandes y el mundo hispánico. Y desde el año 2000 también es profesor en esta casa, en el máster de Mística y Ciencias Humanas, donde es titular en la sección de Filología con el curso de la filología y el lenguaje sanjuanistas como uno de los temas fuertes de su trabajo y de su especialización. Sus publicaciones son muchas y muy amplias. Solo voy a destacar un par de títulos para no quitarle tiempo a su exposición. Y un trabajo sin duda que es ya un clásico dentro de lo que es los estudios del lenguaje sanjuanista es un libro titulado El espacio y el tiempo en San Juan de la Cruz, pero también tiene diversos estudios sobre la poesía sanjuanista, sobre la, los escritos de Jan van Ruysbroeck y de los diversos místicos flamencos. ¿no? Pero sin duda alguna, lo que más caracteriza a Miguel, yo diría que él representa un poco uno de esos signos de los tiempos presentes. Un laico que no sólo se dedica profesionalmente a estas realidades del estudio de, de los místicos, del lenguaje de los místicos, de la espiritualidad ecuarística, sino que es un hombre que lo vive, que lo siente y que lo promueve, no como una profesión, sino como una vocación. Y en este sentido, don Miguel es un laico con esa fuerza espiritual de los místicos y esa fuerza que emerge también del sacramento eucarístico. Pues simplemente darte las gracias, Miguel, por todo tu trabajo y, de un modo concreto, por lo que nos vas a compartir ahora en este momento. Muchas gracias. Mucha, muchas gracias. Padre Javier, creo que de todos estos años ha sido la presentación más hermosa, más sentida, más acertada, porque todo en honor a la verdad es verdad. Bien, y eso dicho, como decía Santa Teresa, que humildad es andar en la verdad, y nada mejor ni nada más hermoso que la verdad. Bueno, pues al comenzar este acto, esta ponencia, Voy a hacer un gesto. Dicen que cuando Jesús instituyó la Eucaristía, la instituyó con palabras y gestos. No solamente fueron las palabras. Pues yo voy a hacer un gesto, como dice él, yo soy terciario carmelita y me voy a quitar esto de congresista y ponente y me voy a poner para esta ponencia la medalla de discípulo de San Juan. Gracias. Ahora les habla el hermano. ¿Bien? Bien, mi ponencia tiene cuatro partes. En la el título es ¿puede considerarse mística la experiencia de Dios de Don Manuel González? Antes de responder a esa pregunta, voy a abordar unas lecturas recordar unos incidentes y empiezo. El 2 de febrero de 1902, don Manuel González tuvo una experiencia en Palomares del Río. Y sobre esa experiencia me hago una pregunta. ¿Puede considerarse mística esa experiencia de Palomares del Río? Y luego me hago una segunda pregunta. A la luz de la vida y de la obra de don Manuel González, podríamos hablar de él como un místico. Voy a ser muy sincero y decir que yo he leído a don Manuel desde ese lugar que es el Carmelo, porque yo en el 98 profesé como terciario carmelita y en el 93 hice mi consagración como discípulo de San Juan, que era la costumbre de los terciarios carmelitas en Puerto Rico por aquellos años. Por lo tanto, mis lecturas de Don Manuel están siempre matizadas desde el lugar espiritual, desde la dimensión contemplativa del Carmelo. Desde esa fecha, 1993, comienzan mis primeras lecturas y relecturas de la vida de don Manuel. 19 o 20 años lo leí en clave teológico sacramental, siempre sintiéndolo como un oasis de devoción y piedad eucarística. Encantado como caribeño e hispanoamericano por sus dejes andaluces, porque el habla andaluza a un caribeño les resulta musical, ¿verdad? Es algo muy cercano. Dicen que los mexicanos cantan, los puertorriqueños decimos que no cantamos, pero luego los mexicanos dicen que nosotros cantamos y cuando escuchamos a las andaluces ya la música, ya montamos la orquesta, ya tenemos la función. Bueno, yo deleitado por esa gracia de los dejes andaluces de don Manuel, en el marco de ese ambiente posconciliar... En que toda la experimentación, pues don Manuel se presentaba como una, eh, un, un oasis de piedad y diálogo ecuménico. Bien, algunos problemas. Algunos miembros de la familia eucarística reparadora me han dicho desde los últimos años es que tenemos que actualizar el lenguaje de Don Manuel. Y yo digo, tenemos que modificar la estética de su lenguaje. ¿No sería mejor editar los textos originales con un buen aparato crítico? Por otra parte, también escucho la queja de muchos sacerdotes que me dicen que la postura, la presentación teológica que se, se hace de Don Manuel se quedó en las devociones de los años 50. Y otros curas que también me dicen... Que no entienden por qué Don Manuel abandonó Málaga cuando la guerra civil. Y hay una especie de leyenda negra por ahí, una percepción negativa de que Don Manuel abandonó el clero de Málaga cuando, cuando la guerra civil. Por lo tanto, yo con esta ponencia no voy a hablar de cosas románticas, sino que voy a plantear problemas, voy a dar preguntas. Preguntas que habrá que responder no solamente en este Congreso, sino en trabajos posteriores. Dejando por lo tanto al lado el entusiasmo y entrando en razón con un poco de humildad, vamos a ver los retos. Por lo tanto, eh, ¿puede esa experiencia de Palomares del Río, el primer tema, considerarse mística? Bueno, primeramente, si leemos la experiencia, y leemos la biografía de Campo Giles, no encontramos en ningún momento un manifestaciones extraordinarias. Lo digo de entrada. Aquí no hay locuciones, aquí no hay fenómenos paranormales, levitaciones, al menos ni lo dice la biografía, ni lo cuenta don Manuel. Primer problema. Pero, don Manuel es un hombre de fe, de intuiciones de la fe. Y ese es el primer aspecto que quiero presentar. A través de esa fe estableció una relación con Dios. La fe, como todo acto de fe, no es un acto puramente humano. No se, trató, no se trata de adherirse. La fe a una verdad creada por los hombres, sino una verdad de Dios, instituida, en este caso, por Cristo la noche antes de su pasión. Su fe, la de Don Manuel, comprende un don gratuito de Dios y una decisión por parte de Él en la fe del Dios revelado. A través de la fe, dice el Catecismo, que el, la preparación del hombre para coger la gracia es ya una obra de la gracia. A mí esa cita me encanta, ¿bien? porque eso critica a los pelagianismos, a todos esos, los humanismos de aquella, de aquella época. Su respuesta siempre, la respuesta a la fe, siempre es gracia y don de Dios. Pero no deja de ser un acto libre, porque se cree si se quiere creer. Es decir, nadie está obligado a creer. Pero la fe, desde la fe, la fe es un conocimiento oscuro en cuanto a que se basa en algo que no se ha visto con los ojos. Esa oscuridad puede ser entendida de dos formas, porque es la verdad que no puede ser alcanzada ni por la evidencia ni por la demostración. Y es oscura porque, aquí voy, excede la capacidad de la mente humana, de la razón humana. Es uno de los problemas que tenemos actualmente, el exceso de racionalismo. Y lo digo yo que me muevo en ambientes intelectuales. ¿Por qué? Porque el conocimiento profundo de los misterios de Dios por fe es un conocimiento que excede nuestra capacidad racional. Esto no significa que conocer a Dios por la razón sea desaconsejable, pero que lo que ha dicho el Papa recientemente, la razón sola no es capaz, por limitada que es, de conocer los misterios de Dios. Por lo tanto, a través de la fe, que es oscura, se dan una especie de intuiciones del misterio. Viene el tema de la contemplación y la mística. Algunos consideran o, o llaman contemplativos a personas que tienen un tipo específico de experiencia que nosotros llamamos mística, que se diferencia de la comunión, de la común experiencia de fe. Que no, que no se da necesariamente en todos los creyentes, sino que es el resultado de una gracia específica. Y ahora vuelvo a citar el catecismo de la Iglesia, para que nadie me diga que soy un hereje con lo que voy a decir. Dice el catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 2014, el progreso a la unión, el progreso espiritual, perdón, tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en Él, en el misterio de la Santísima Trinidad. Y ahora viene lo más escalofriante. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él. Es decir, todos porque estamos llamados a la santidad, estamos llamados a la unión mística con Dios. Y dice luego el catecismo, aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. Es decir, que todo el que sigue el camino y se deja llevar por el Espíritu está llamado a a la vida a hacer un contemplativo ya sea en el claustro o ya sea en el mundo y todos estamos llamados a la unión mística con Cristo. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux y Don Manuel González y los místicos del 20? Los místicos del 16, los famosos, recuerden que ellos eran una élite espiritual de la época. Nosotros los leemos como los grandes, las grandes manifestaciones del 16. Todos tenían grandes visiones, locuciones, profecías, tenían unos dones extraordinarios. Y cuando vemos grandes figuras del 20, nos damos cuenta que la mayor parte de ellos no tienen esas experiencias puede decirse que santa teresa de lisie es menos mística que teresa de ávila no es igual de mística que teresa de ávila pero sin esas manifestaciones extraordinarias entonces qué tiene teresa de ávila y teresa de lisie intuiciones del misterio a través de la fe y a través de la experiencia. Eso es lo que yo voy, ahí, ahí me voy a ahondar con don Manuel. ¿Cuál es el problema? Que todavía hoy nosotros consideramos a los místicos, cuando hablamos en nuestra tradición, a quienes reciben gracias especiales, manifestaciones externas, intuiciones muy agudas recibidas o experimentadas en la oración. Todavía nosotros en nuestro argot popular seguimos considerando místico al que tiene visiones de la Santísima Virgen en el árbol de la ceiba. Y no entendemos que mística es mucho más que tener una visión de la Virgen en la ceiba. Mística es un proceso orgánico, es una experiencia profunda de Dios que trae consigo toda una transformación interior y que lleva, que conduce al ser humano, no solo el alma, todo el ser humano, hacia la unión mística que nos habla el catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la duda sobre la llamada universal a la contemplación y a la unión mística queda zanjada. Todos estamos llamados a la contemplación, solo que unos llegan por medio o dones de, y carismas ordinarios, mientras otros llegan con dones y carismas extraordinarios. Ya lo dice la Lumen Gentium, todos estamos llamados a la santidad. Segundo punto. Los procesos de conocimiento, y voy llegando a don Manuel, no se preocupen. Conocimiento por la fe. Dice San Juan de la Cruz que, y dice Santa Teresa, que hay unas comunicaciones que se dan de mucho secreto entre Dios y el alma. Comunicaciones que no pasan por aquí. Dice, San, dice Santa Teresa, consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras abajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Quiere decir, además de ese conocimiento, de esas intuiciones profundas del misterio de Dios que se dan por la fe, también hay unas comunicaciones de Dios, que no pasan por la mente, sino que, como dice Santa Teresa y San Juan de la Cruz, van directamente a los sentidos interiores e incluso ni nos enteramos. Lo que habla de las cosas de muchos secretos que pasan entre Dios y el alma. Todo esto es necesario para ahora lo que digo. Don Manuel, primero, Cabe preguntarse si estas intuiciones o percepciones agudas del misterio, delante del Santísimo Sacramento, estoy hablando de Palomares del Río, fue una experiencia mística. La primera pregunta. Pues fíjense, ya el Papa Emérito Benedicto XVI, en Deus Caritas es 13, emplea la, te, la palabra mística del sacramento. Sabemos, lo dijo ayer el cardenal Amato cuando habló del tratado de mística, y yo lo he constatado en el Beato Ruiz Brocchio, que tiene todo un tratado espiritual sobre mística y Eucaristía, que lo hemos hablado en Málaga y lo hemos hablado en otros sitios, hay místicos que nos hablan de una haber sentido. Y digo yo, no digo yo pensado ni sabido, por, por razón y por fin. No, no, no. Haber vivido, sentido, como si Aurora me tocara. Así. Sentido con mis sentidos interiores e incluso los físicos. Haber sentido la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Bien. Lo dice Ruiz Brocchio, lo dicen muchos otros. Don Manuel no lo dice, pero vamos a adentrarnos en esto. Es curioso, es curioso que por otra parte, y yo voy barajando las dos ideas a la vez, para yo, para yo leer la experiencia de Palomares del Río y miro la obra de Don Manuel... Me encuentro con un dato que me da Campos Giles, quien me dice que el último periodo en Palencia fue la noche oscura de Don Manuel González. Lo dice Campos Giles, no lo digo yo. ¿Qué quiere decir eso? Esa intuición de Campos Giles. Lo mira al final y lo mira al principio. Cuando él mira el final de la vida de don Manuel, se da cuenta que la salida de don Manuel de Málaga fue la verdad, el, la puñalada más grande que él pudo haber recibido. Porque él le dice al Papa en dos ocasiones, viudo cuando su santidad quiera, pero en segundas nupcias con nadie. Y aún así, tiene que aceptar y tiene que ir a Palencia. Y dice Campo Giles que esa fue la noche oscura del espíritu para don Manuel González. Si Campo Giles es capaz de hacer una afirmación como esa, quiere decir que don Manuel ha pasado por un proceso de transformación espiritual a lo largo de su vida que tuvo una experiencia fundante y esa experiencia fundante fue Palomares del Río. Vamos a Palomares del Río. Enviado por el arzobispo de Sevilla a Palomares del Río, don Manuel se va a predicar una misión. Todos sabemos la historia. Llegó allí. La encontró sucia y abandonada, de rodilla ante el sagrario, pensó en la cantidad de sagrarios abandonados en el mundo y recibe una gracia. Una gracia que transformó su vida y que orientó todas sus obras eucarísticas. Cuando don Manuel, quien se haya leído ese relato de Palomares del Río, que lo hemos leído todos en la UNER hasta la saciedad, hasta casi saberlo de memoria. Pero observamos, yo observo un, una, dos palabras que dice Don Manuel: que él estuvo un rato largo delante del sagrario que cambió su vida. ¿Qué ocurrió? en ese rato largo, esa es la clave. El hecho de que ese rato largo pueda convertirse en el fundamento de toda una vida, de todo un proyecto de vida, generadora de virtudes personales de iniciar un proceso espiritual que culminó con la noche oscura y con la unión mística a la cual estamos llamados todos, no solamente Santa Teresa y San Juan de la Cruz, sino también Don Manuel González. Esto es más signo de que lo que hay en ese relato es mucho más de lo que nos han contado. Pero ¿cómo demostrarlo? si don Manuel no nos habla abierta y claramente de una experiencia o, intu o intuición sobrenatural. Pues miren, San Juan de la Cruz tampoco nos habla de sus éxtasis, no le interesó, porque lo importante no era hablar de sí mismo, sino de elaborar un sistema de signos poéticos y un programa doctrinal en función de la dirección y la guía espiritual de las almas. Pero si de San Juan de la Cruz nadie duda que fuera místico, ni poeta ni teólogo, nadie lo duda, y de Don Manuel. Según los historiadores, tampoco San Juan de la Cruz escribió, cuando recibió las grandes experiencias místicas en Toledo, su, la, su obra poética. No podemos imaginar los poemas del místico que nacieron en medio del éxtasis. Voy a Don Manuel. En el caso de Don Manuel, la experiencia de Palomares del Río tuvo lugar el 2 de febrero de 1902. La primera edición de La aunque todos yo no no aparece hasta 1917 y dice Campo Giles que lo escribió en 1916. Señores, ¿cuántos años han pasado? 14 años. Desde que lo vivió hasta que lo escribió. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene ese, largo, ese paso del tiempo? Aquel rato largo delante del sagrario se convirtió en 16 años de espera para poderlo escribir y describir. ¿Lo habría, habría redactado un borrador? ¿Lo modificaría? ¿Cuántas modificaciones tendría si lo escribió? ¿O se quedó todo en su mente, como dice Campo Giles, hasta el asentamiento de sus ideas, esperando esa friolera de 15, 14 o 15 años? ¿Se lo habrá contado a la, super, a la, a la hermana de las Nazarenas? ¿Cómo se lo habrá contado? Está, ¿Está en algún manuscrito? ¿Cambió la versión original de la versión definitiva? Dato interesante que hay que buscar. ¿Saben por qué? Porque todos los grandes místicos hacen lo mismo. A medida que la experiencia es intensa, mientras más intensa es una experiencia de Dios, más inefable es, es decir, más indescriptible. Por lo tanto... Lo primero que hace el verdadero místico no es bla, 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 sino callar. Por temor a pormenorizar, a sacralizar aquella experiencia que ha sido tan sagrada y tan intensa. Y luego cabe preguntarse, ¿cómo? ¿Qué palabras escoge el místico para describir? esa experiencia, sintiendo que todo lo que dice siempre es menos de lo que fue. Por eso cuando yo leo a San Juan de la Cruz, yo no puedo quedarme en la palabra. Yo tengo que ir y qué es lo que no dice. Porque los místicos son así. Los místicos no, no dicen todo. Tú tienes que tener buena intuición para leer entre líneas lo que te quieren decir. Porque todo el mundo no cuenta, primero porque no cuenta las intimidades. Y segundo, porque las intimidades, cuando son grandes entre Dios y el alma, no tienen palabras humanas que las puedan describir. Y todo intento por describir una experiencia fuerte de Dios es para un místico frustrante. ¿Bien? Es frustrante. A mí en ese sentido me encanta el curso de Dios unitrino. Yo, el, el misterio de Dios es el de la asignatura Paco, la que más me gusta. Porque al final me doy cuenta de que dice que los teólogos, al final, de Dios hay algo revelado. Pero al, re, al final, todo es misterio. Lo único que tenemos es lo que reveló Jesucristo y lo que está en dos o tres sitios. Pero al final, todo es misterio. Y digo, es que los místicos tenían razón. Eso es lo que han dicho los místicos toda la vida. De Dios conocemos hasta aquí y lo demás es misterio. Y cuando una persona tiene verdadera experiencia de Eucaristía, y nos han dicho los místicos que se puede tener experiencia de Dios en la Eucaristía, lo vivido siempre supera lo que se puede escribir o lo que se puede describir. Así que don Manuel esperó. Y esa espera es una clave de que esa experiencia de Palomares del Río, yo digo, y me atrevo a afirmar en este foro, sí fue una experiencia fundante que podemos llamar una experiencia mística. Pero ¿cuál es el esfuerzo de nosotros? Releer Palomares del Río no en clave de piedad y devoción, sino en clave de una experiencia, de una profundísima experiencia de Jesús presente en la Eucaristía, como la han descrito otros grandes autores de la tradición cristiana que no solamente lo han sabido por fe, sino que lo han sentido. Y yo me atrevo a afirmar que lo que don Manuel González sintió en aquel largo rato en Palomares del Río fue una presencia desbordante de Cristo en la Eucaristía. De la otra forma, no sería posible entender toda su vida. Toda su obra centrada en la Eucaristía y sobre todo su noche oscura del alma. ¿Por qué? Porque como me he aprendido ya a lo largo de los siglos, de los años, <laughs> los siglos de lectura, es que estoy pensando en los siglos de lectura, como he aprendido yo a lo largo de los años, la noche oscura del espíritu no es un castigo sino un regalo de Dios que lo da en esta vida a quienes él quiere llevar rapidito a la unión mística con él. No es un castigo, es un regalo. Bien, y esto no me puedo alargar porque se me acaba el tiempo, pero lo dice, eso es un regalo. Y el Señor se lo regaló a don Manuel González. Por último. El lenguaje andaluz. Como dije al principio, he oído por ahí decir que a las obras de Don Manuel González hay que cambiar el lenguaje porque no sé qué y porque no sé qué, si patatín, que si patatán. Miren, hermanos. Como dije, lo que hay que hacer es buenas ediciones críticas. Si hace falta aclarar un deje andaluz, se aclara y punto. Pero ¿a quién se le ocurre editar a San Juan de la Cruz en poesía, cambiando su lenguaje poético por lenguaje del siglo XXI? No, señor, se preparan ediciones críticas. Don Manuel González, también otros curas, me han dicho, ¿y por qué si Don Manuel González no, la, la escritura de él no es nada especial? Y yo le digo, señores, no podemos comparar a unos míticos con otros. Don Manuel González García fue el hombre de la palabra, hombre de la palabra, de la palabra sencilla, de la palabra del pueblo y del pueblo andaluz. Ahí es donde tenemos que buscar el mérito de Don Manuel González. San Juan de la Cruz fue un gran poeta y, como poeta, fue creador de un lenguaje nuevo, porque en su época. Le tocó la época en que para hablar de mística había que hacerlo en latín, en castellano, en la lengua, la fábula de Castilla, nadie había hablado de mística en tiempos de San Pedro de Alcántara, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Ellos tuvieron que inventarse palabras para hablar en castellano sobre los misterios de Dios. Eso ya don Manuel lo tenía hecho. El caso de don Manuel, sus destinatarios, es... Son aquellos, él no le quería hablar ni a los grandes teólogos, él no le interesaba hablar a los académicos, incluso en la educación en la gracia él lo dice, que él no pretende hacer escribir un tratado de pedagogía, él lo dice. ¿Quiénes son los destinatarios de don Manuel? A don Manuel fueron sus Marías, sus Juanes, y sobre todo el pueblo llano andaluz. Por lo tanto, su mérito artístico no hay que buscarlo en lenguajes rebuscados poéticos del 16, sino en un estilo propio que tiene por objetivo hablarle de Dios al pueblo con el lenguaje del pueblo. Como dijo ayer el cardenal Amato y dijo Don Pedro Sánchez Trujillo, que Dios lo tenga en la gloria, en una entrevista que tuve con él, nos dijo que el mérito de Don, don Manuel González desde un punto de vista catequético era haber, ten, haber hecho una catequesis horizontal para el pueblo, era una catequesis dirigida, ex, experiencial, y no una catequesis dogmática. Y eso en su momento suponía un adelanto catequético. Es decir, que su intención no era hablarle al pueblo de las disquisiciones de la escolástica. Su intención era llevarle al pueblo, transmitirle al pueblo los misterios vividos. El lenguaje, este lenguaje de don Manuel, matiza la concepción y la articulación de la experiencia. Don Manuel vive e interpreta su experiencia en su propio lenguaje, con las coordenadas de pensamiento humano que le provee su idioma, que le viene cargado de una larga tradición cultural. De la misma forma que el lenguaje condiciona las operaciones más humanas, porque se vive, se sueña, se piensa, se ama, en las coordenadas culturales y lingüísticas, así también se hacen en las experiencias divinas, en lo más profundo de la conciencia humana. Yo les decía a mis estudiantes de Amberes cuando usted quiere mucho una persona, a mis jóvenes, ¿cómo usted lo dice? Y entonces decían, bueno, ik hou van jou, me decían en neerlandés, y yo les decía, pero es que y, ¿y qué pasa? Claro, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Cada cual lo expresa en su idioma, pero siempre las palabras sobran pero se expresan, lo más íntimo es mejor expresarlo en la lengua de uno, porque es en la lengua de uno donde uno encuentra el, la cantera de palabras para poder hablar de las cosas que pasan dentro del alma. Eh, así, pasada la experiencia de Palomares del Río, don Manuel, 16 años después, comunica esa experiencia, comunica sus intuiciones, y su sentimiento a, a través de palabras. Eh, en otra ocasión, yo he ido analizando algunos símbolos importantes en, en, la, en la descripción de Palomares del Río. Uno de esos es la mirada, que yo lo he comentado anteriormente. En esa experiencia de Palomares del Río, don Manuel experimenta que Dios lo mira desde el sagrario. Una mirada que me decía mucho. Uno de los textos más emblemáticos es el que figura en el libro que hace y que dice el corazón de Jesús en el sagrario. Aquella relato de las tres miradas. Pues miren, si nosotros analizamos eso, desde una, desde criterios literarios, nos damos cuenta de que la mirada, en Don Manuel es un símbolo. Y don Manuel era un hombre de un artista. Y si no, vayas al seminario de Málaga y vea todos los símbolos que hay en el seminario de Málaga. Le encantaba hablar por símbolos. Y uno de esos símbolos es la mirada. Él ve la mirada de Jesús como símbolo de la presencia permanente de Jesús resucitado en el sacramento. Pero también en la mirada ve la conciencia del hombre, el hondón del alma. Jesús me mira y lo miro yo. Pero cómo yo lo miro depende de unas categorías morales, como esté el estado de mi conciencia. Por lo tanto, esa mirada, ese símbolo de la mirada, está montado, y esto es lo que yo seguiremos trabajando en otras ocasiones, está montado sobre un símbolo recurrente en toda la tradición, desde la Sagrada Escritura, que él lo emplea para hablar de su experiencia de Dios, de cómo Jesús lo mira, cómo Dios lo mira, interpreta categoría, y así lo va desarrollando a lo largo de toda la obra. ¿Qué quiere decir? Que la experiencia de Palomares del Río es como si fuera una bomba atómica. Ahí están contenidos, eso si tú lo abres, se abre un abanico de posibilidades, de símbolos e imágenes que se van repartiendo a lo largo de toda la obra. El corazón es uno, la mirada es otro y hay otros más. En este caso, la mirada, esa mirada de Jesús en el sagrario, Él lo va elaborando hasta escribir ese texto que hace y que dice el corazón de Jesús en el sagrario. Y así Él va desarrollando todo un magisterio. Todo a través de lenguaje, a través de símbolos, a través de palabras. No me digan a mí que eso no tiene mérito artístico. Lo que pasa es que él no utiliza el lenguaje del siglo XVI, ni tampoco pretendía escribirle a los grandes teólogos de su tiempo. Su destinatario era el pueblo andaluz. Y el otro mérito que tiene es no solamente la cuestión del símbolo, sino la cuestión de. Su palabra andaluza. Eso es un estudio que yo espero que se haga la cuestión de la lengua andaluza en Don Manuel. Cuando empezó ayer este Congreso, comentábamos en la mesa la gracia, la gracia del DG Andaluz. Yo me muero de las risas en Málaga con cada cosa, cuando yo digo que hay una pechada de cosas. ¿Verdad? Con la pechada de cosas que oigo yo allí en Málaga. óigame el hecho de que una persona haya podido comunicar una experiencia mística de Eucaristía en pleno siglo XX a través de un lenguaje que le era propio con la gracia de un andaluz, eso, que no me digan que no tiene mérito artístico. Y los místicos son creadores, artífices de la palabra. Por eso decía don Miguel de Unamuno que la mística en, en buena parte es cuestión de filología, no es cuestión de, le, de... Claro que la teología es importante, pero que no era cuestión de teología. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y ya se me está acabando el tiempo. Bien, por una sencilla razón. Mire, si usted quiere escribir de lo que no se puede escribir, lo que usted escribe son balbuceos de lo imposible. Si verdaderamente su experiencia de Dios es profunda, usted dirá, como decía San Juan de la Cruz en el prólogo al cántico, el que no tenga experiencia de Dios, esto que yo escribo le va a parecer dislates, que son disparates. Porque yo, dice San Juan de la Cruz, estoy escribiendo disparates. Para el que no los lea en amor al calor de la inteligencia mística que él describe. Es decir, si usted no tiene experiencia de Eucaristía, ...usted va a leer a don Manuel González... ...y va a decir... Otro, teo ...otro teologuito más de la Eucaristía... ...otro devoto más... ...pero no... ...si usted tiene experiencia de Dios... ...en la Eucaristía... ...no conocimiento teológico de la Eucaristía... ...que son dos cosas distintas... ...son necesarias y complementarias... ...pero entiendan lo que les quiero decir... ...si usted solamente tiene... ...ciencia... ...y no tiene experiencia de Dios... ...en la Eucaristía usted no va a ser capaz de entender la savia ni del mensaje ni de la belleza de la palabra de don manuel gonzález para captar al artista de la palabra tenemos que partir de la experiencia del misterio de eucaristía y en ese, en ese sentido hay que revalorar hay que releer y es la el reto que yo le quiero lanzar a toda la familia eucarística reparadora, hay que comenzar a releer a don Manuel González, no desde la clave devota, piadosa, no, hay que empezar a leer a don Manuel González desde la mística, desde el hombre de una profundísima experiencia de Dios en la Eucaristía, una experiencia que, como dice el catecismo, no se le da a todos pero todos estamos llamados de alguna forma a ella. No se nos da en forma extraordinaria, pero sí de forma ordinaria lo podemos entender y la podemos compartir. ¿Bien? Creo que cuando volvamos rele a releer esa experiencia de Don Manuel, eh, veremos otro Don Manuel y superaremos, empezaremos a responder a esas preguntas ¿por qué don manuel ¿por qué no es que abandonó el clero no mire no no solamente porque no le permitieron es que aquí había un proceso espiritual el señor tenía otros planes el señor no el padre no le permitió a jesucristo no le alejó el martirio de la cruz no cuando el señor dice en el huerto de los olivos padre aparta de mí este cáliz no se lo apartó. Y don Manuel tenía que pasar de alguna, por otra forma. Y es una explicación que no es histórica, sino una explicación desde los procesos interiores del alma. Eso que don Manuel pasó al salir de Málaga e irse a Palencia era su noche oscura y la tenía que pasar. Él no la entendía y le dolió hasta el tuétano. Pero tenemos que meternos en estas dinámicas recuperar la historia y recuperar al don Manuel de experiencia bueno y entonces terminar con lo siguiente ¿por qué aquí en el CITES? ¿por qué aquí en el CITES? don Manuel C. González en sus obras cita a Santa Teresa San Juan de la Cruz, San Juan María Vianey a las nazarenas que les dijo a tu estilo todas refiriéndose a Santa Teresa. Y yo siempre he sabido que don Manuel González lo teníamos que sacar del, de los esquemas tradicionales y lo teníamos que poner a dialogar con los grandes espirituales del siglo XX. Por eso este Congreso, entre las hermanas y yo, hemos querido que se celebrara aquí. Porque yo quería poner a Don Manuel a dialogar con Santa Teresa, a dialogar con San Juan de la Cruz, a dialogar con Teresa de Lissié, a dialogar con Tito Bransma, a dialogar con otros grandes de la mística eucarística. Y ojalá que este sea el comienzo de muchos diálogos de Don Manuel González, no solo el, no solo el obispo, no solo el teólogo. No solo el pastor, que fue grande, sino el místico, el hombre de la profunda experiencia de Dios y que pasó por los mismos procesos de, del alma que han pasado todos los grandes. Gracias. Lo he dicho muchísimas gracias Miguel bueno, profesor Norbert eh, no sé cómo eh, vamos, se ha articulado lo de las preguntas eh, porque no sé si alguno de los presentes pues quiere preguntarle ahora tenemos afortunadamente ha sido además muy respetuoso con el tiempo y tenemos pues cinco o diez minutos para las preguntas eh, Si por favor, me acerca. Uh, ahí viene, ya viene una persona desde arriba, las recoge. Estas dos preguntas. Pues muy bien. Y yo mismo se lo hago para evitar el, el, los micrófonos. Desde aquí. Yo creo que poco, poco más va a dar tiempo que, que a tres preguntas, porque el programa lo tenemos, lo tenemos apretado y seguro que serán unas preguntas que te dan bien. Bueno, pues, eh, son tres preguntas sobre el tema de, de la mística, lógicamente, bien. Y, y bueno, no sé, si las hago las eh, tres, porque van todos en el… dos y una. ¿eh? De un lado, eh, pues, le preguntan si podemos enumerar elementos comunes que caractericen eh, a toda la experiencia mística. Y a su vez otra pregunta, ¿todos los místicos son activistas en su vida? Ah, muy bien. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, este tema de la mística es un tema obviamente que no es nuevo, eh, existen a medida que van pasando los, las décadas, eh, se va redefiniendo se va redefiniendo. Existían en el eh, a principios del siglo XX había unos criterios que los utilizaba William James y Evelyn Underhill, que son dos ingleses con ese common sense de los ingleses, muy pragmáticos, que intentaban describir sobre todo la experiencia mística, o sea, la experiencia mística sobrenatural cuando se entendía que místico era el que tenía grandes experiencias sobrenaturales. Y entonces las características de esa experiencia de alguna forma permanecen hoy día, que son la inefabilidad. Toda experiencia mística es inefable, es decir, indescriptible. A medida que es mística es menos posible comunicarla con palabras. Son experiencias transitorias, porque no son experiencias, digamos, que permanecen. El, ex, el éxtasis místico no es un estado permanente. Son experiencias eh, de la intuición y no de la razón. O sea, que no es como los gnósticos de los primeros siglos que creían que a través del conocimiento humano se podía llegar a, a las verdades divinas sino que es un, experien es un conocimiento que hoy día los psicólogos llaman por intuición y san juan de la cruz llamaba por la, por la percepción que está no a través de los sentidos exteriores sino a través de los sentidos interiores del alma bien por, por lo tanto es un conocimiento que no es racional es un conocimiento experiencial y que es de dentro luego también es una experiencia que la puedo aceptar en el sentido de asumir como la puedo rechazar. Yo, te, yo soy libre. Yo puedo decir, don Manuel González pudo haber dicho, yo la experiencia de Palomares del Río no la, quiero, no la quiero asumir, pero lo normal es que sí lo asuma. Y la experiencia trae un proceso de desarrollo orgánico, una transformación de todo el ser, que luego se convierte en una especie de recibir gracia y colaborar con la gracia. Y en ese proceso se van recibiendo intuiciones de la razón de la fe. La fe nos va dando intuición y la experiencia también. Por lo tanto, sí, la respuesta es que sí. Hoy por hoy lo que se ha actualizado es que esa experiencia no es para una élite, sino que es para todos. O sea, no, como dije al principio, no todos recibimos visiones y locuciones, pero sí todos tenemos... De alguna forma, intuiciones o a través de la fe o a través de la experiencia del misterio que, con la gracia que nos santifica, nos lleva por esos caminos del alma. Yo espero haber respondido. Activista. Pues mira, curiosamente, en el siglo XX se da la. Acuérdense que el caso de Santa Teresa, la respuesta es que sí. Eh, en el caso de Santa Teresa, la mujer el concepto de vida activa no existía y ya desde antes el concilio de Trento había establecido que la mujer en la vida religiosa pues tenía que estar encerrada en la clausura. Por lo tanto, la mujer mística no tenía otra era su forma de ser activa y lo santa Teresa lo dice, era a través del apostolado de la oración, o sea, que ellas sentían que su activismo era a través de esa oración. Pero luego viene en el siglo XIX y XX, una de las grandes místicas del XX, por ejemplo, es la Beata Teresa de Calcuta. ¿Quién más activa que ella? O sea, que en el caso de la mujer, vemos, hay una famosa entrevista que le dice una reportera, le comenta a la Madre Teresa: Lo que usted hace yo no lo haría por nada ni nadie en el mundo. Y ella le dice: Pues yo tampoco. O sea que vemos que la, la experiencia de Dios es transformadora de tal forma que, claro que sí, es la que potencia toda la actividad. Al activismo, no en el sentido negativo, no, pero sí en el sentido de que esa experiencia, y lo vemos en los hombres que han sido místicos, grandes místicos, son pastores, son personas que han tenido una la gran labor apostólica de entrega, de sacrificio que han podido transformar. Entonces, los grandes transformadores del mundo, yo me atrevo a decir que de alguna forma algo tienen. Y definitivamente los místicos han sido grandes transformadores del mundo. Espero haber respondido a la pregunta. Y una última, <laughs> es, eh, no habría que relativizar las gracias extraordinarias, esta penúltima, <laughs> visiones, locuciones, ¿eh? como no constitutivas esencialmente de la santidad de vida? Efectivamente, es que eso se ha hecho, es que eso está hecho. O sea, nosotros hoy día sabemos que las gracias especiales no son constitutivas. Y les voy a decir algo que da mucho más susto. Santa Teresa llega a decir en camino de perfección, porque las monjas eran, ustedes saben cómo es la psicología femenina, y estaban todas allí metidas, y todas se comparaban las unas a las otras. Y entonces había unas que le tenían celos a las otras, porque decían que tenía más gracias místicas y que por lo tanto era más santa. Y empezaban la carroña y las envidias y las cosas. Y Santa Teresa tiene un texto muy bonito que le dice: No crea usted que si tiene grandes experiencias sobrenaturales es porque usted es más santa que la otra. Que usted es más, es más usted es menos digna y más. Y más, eh, voy a usar una palabra, pero no es la que ella usa. Usted es más eh, sinvergüenza que la otra. ¿Por qué? Porque si usted fuera muy buena, Dios no tendría que valerse de medios extraordinarios para llevarla a la santidad. Y cuando usted, cuando Dios le tiene que dar muchas visiones y locuciones, porque usted es tan y tan dura de servir y tan y tan, tiene una voluntad tan y tan torcida. Que Dios la tiene que llevar hasta ahí por medios extraordinarios. Entonces, de, y ella misma desconfiaba de sus visiones. Por lo tanto, las experiencias sobrenaturales, lo que sí que cuando vienen hay que asumirlas, ¿eh? tampoco las podemos rechazar. Esa es la otra postura incorrecta. Hay que tener discernimiento. Por eso tiene que haber directores espirituales, por eso tiene que haber discernimiento. El Espíritu Santo se mueve y da esas cosas, no las da todo el mundo. Tan, tan malo es estar buscándolas como tan malo es negarlas. ¿Eh? Eso es la pedagogía de Dios. No es constitutivo, definitivamente. Pero cuando viene es parte. Y hay que aceptarlo. Perdón, ya me pasan, ya prometo que son las últimas. Eh, dos notas. Eh, de un lado, y creo que simplemente pues te pido pues, un comentario. Eh, no muy bien. De un lado, una afirmación de que. Don Manuel vivió esa noche oscura en Palencia, pero tuvo también allí grandes consolaciones, eso por un lado. Y ya para no intervenir más, el Papa Francisco cuando invita a, a santos que bailen, que estén fuera, ¿eso parece contradictorio con la experiencia mística? No. Dos, por favor, Miguel, dos oh. respuestas Bien, <laughs> en, primer, en un minuto. Primero. La, pongo aquí la, primera? La, la primera era el, el contraste entre la noche oscura y la no, noche No, vamos a ver. La noche oscura es una experiencia espiritual. Bien, léanse el segundo libro de noche de San Juan de la Cruz. Cuando él la describe, de esto hay una asignatura, pero es que no tengo tiempo. La noche oscura no es, no puede ser cuando la gente dice que está una contrariedad de la vida y dice, ay, es que tengo una noche oscura. No, eso no es la noche oscura. La noche oscura es una experiencia del alma. Y San Juan de la Cruz habla, por ejemplo, de sentirse abandonado de Dios. De sentir, incluso él habla una palabra o expresión fuertísima, aborrecido por Dios. Como que Dios no me escucha, como que Dios no me atiende, como que Dios no me complace, como que Dios se aleja es una de las características y hay muchas muchas características de la noche oscura. Eso no tiene nada que ver con experiencia obviamente. Pueden haber, en Palencia o pasaron cosas hermosas, pero es que cuando se habla de noche oscura no se habla de cosas externas, es una es una dinámica interior que va a la par con todo lo que está pasando y que de hecho la persona que está en ese estado puede ser son casi santos en la tierra, eh. Tienen una respuesta que asombran. ¿Eh? Eso que decía el cardenal Amato ayer, cuando él llega a Palencia, ¿verdad? Ya es un hombre prácticamente purificado. El Señor lo está llevando ya en la última etapa de la limpieza. O sea, aunque él en Palencia haya tenido lo que haya tenido y lo tuvo, recuerden que él llega, él carga, entre otras cosas. O sea, no me puedo alargar, pero piensen ustedes lo que es si a María Leonor mañana, que ella está por aquí. Imagínense lo que sería que de la noche a la mañana ocurriera algo y desaparecen todas las nazarenas del planeta y queda ella sola. ¿Cómo se siente ella? Aunque vengan mujeres otras a consolarla y decir, "¿Dónde está María Leonor?" ¿No está. Ah, está, está por ahí." Me imagino, pues qué bueno. Entonces, imagínense ustedes lo que traería, lo que provocaría en ella ese sentimiento de que, aunque vengan muchos consuelos y ella ya esté purificada y haga toda la obra que obra, ese dolor de lo sucedido, eso está en el alma. Eso es una llaga que permanece en el alma. Aunque te pase lo que te pase, pero eso está ahí. ¿Eh? Bueno, y la última pregunta. Era simplemente contradicción entre, la contradicción entre el, el, la mística y el, el, la actividad hasta que pide el Papa. ¿no? Santos que, que es, Sí, pero, pero eso lo iba por es, otra línea. Eh, sí, eh, que es poco místico lo que... Ah, es, lo de bailar. Eh, sí, <laughs> sí, sí, sí. <laughs> Óigame, yo le voy a decir una cosa. Vamos a ver. San Juan de la Cruz, en una noche en Granada, en Granada, en el convento de los mártires de los frailes, delante de los frailes, aquí no hay frailes carmelitas los míos, no. Sabemos, bueno, los varones, los curas y los obispos que están aquí presentes, ustedes saben lo criticones que podemos ser con las cosas que nosotros consideramos cosas de mujeres, ¿verdad que sí? Aquel San Juan de la Cruz, una noche de Navidad en Granada, cogió al niño Jesús en los brazos y se puso a bailar en el refectorio. Y cantaba, si amores me han de matar, ahora tienen lugar. Creo que eso responde a la pregunta. Creo que eso responde a la pregunta. El David en el Antiguo Testamento bailaba delante del de Arca de la Alianza. Si eso no es místico. Pues con esto acabamos. Muchas gracias. Tenemos unos minutos de descanso para volver a estar aquí a las 12 a la mesa redonda. Muchas gracias. 20 minutos está bien. De...